el ambiente, mientras pues los distintos medios de comunicación terminan de acomodarse. Junto al presidente Alvarado se encuentra don Marvin Rodríguez, vicepresidente de la República, Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, y Agustín Castro, quien es el ministro de Comunicación actual, y sus dos vicepresidentes electos y Rodrigo Chávez, junto a Natalia Díaz, en lo que fue el equipo de gobierno electo. Vamos a dejar las declaraciones a cambio. El presidente de la República, don Carlos Alvarado, recibió esta tarde al presidente electo, don Rodrigo Chávez. Los saludamos esta tarde aquí en Casa Presidencial. Saludamos también al vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez, a la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, al ministro de Comunicación, don Agustín Castro. También saludamos a los vicepresidentes electos, Mary Munive y a Estefan Brunner, y a la encargada de equipo de transición, doña Natalia Díaz. Para iniciar esta declaración, vamos a escuchar de primero a don Rodrigo Chávez, presidente electo. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Le agradezco al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, la cordialidad que ha tenido en recibirnos en la Casa Presidencial y en haber tenido una discusión muy constructiva donde discutimos la transición de un gobierno a otro, cómo caracteriza de una manera fraternal y amistosa la tradición democrática de esta patria nuestra. Tuvimos una conversación muy fructífera, me dio muy buenos consejos, los cuales obviamente valoro mucho. Nos enfocamos en temas de organización de la transición, de cómo lo van a trabajar los equipos a partir de cuando terminemos de anunciar el gabinete, pero también discutimos temas de interés nacional de urgencia. Discutimos la situación global, la presión inflacionaria que hay en el mundo, los temas de la oferta y disponibilidad de alimentos. Don Carlos tiene algunas propuestas que me parecieron muy interesantes. Estamos coordinando, discutimos nombramientos de puestos que hay que hacer, incluyendo juntas directivas y otros puestos que va a nombrar la Asamblea Legislativa. También ofreció ayuda de una manera muy gentil. Así es que ese es el comentario que yo quiero agradecer. Agradecerle, señor presidente, su amabilidad y actitud constructiva, y entonces muy contento de haber estado aquí, y después de esto, bueno, don Carlos, usted sabe que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a don Rodrigo Chávez, presidente electo. Don Carlos Alvarado, presidente de la República, sus palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero dar nuevamente la bienvenida al presidente electo, a don Rodrigo Chávez, a su equipo, a don Estefan, a doña Mary y a doña Natalia, y aprovechar para desearles lo mejor en el camino que emprenden los próximos 4 años, el que a ustedes, a sus equipos, les vaya bien, es importante para toda Costa Rica, desearles que les vaya bien, y también pedir al país que nos unamos en apoyar al nuevo gobierno para que tenga un buen inicio, y que como país nos unamos para que nos vaya bien. Esa es la forma en que podemos sacar a Costa Rica adelante. Quiero reiterar que ha sido una reunión cordial y productiva, en la mejor tradición costarricense. Una tradición que, una vez que terminan las elecciones, se convierte o deja de ser un tema de partidos y pasa a ser un tema de gobierno y un tema de Estado. La transición pacífica, ordenada y democrática es algo que ha caracterizado a Costa Rica como una de las democracias más sólidas del mundo y de América Latina, así constatado por varios indicadores, y hoy damos honor a esa tradición que nos caracteriza.
El gobierno de la República ha puesto a disposición del presidente electo y de su equipo las facilidades que están a su alcance para hacer que la transición sea oportuna, que la transición sea ágil y que les permita iniciar sus funciones de la mejor manera. Como lo ha dicho don Rodrigo, nos hemos puesto a la orden en caso de acelerar algunos procesos que requieran hacer, sobre todo administrativos o logísticos, ya sea en el caso del traspaso de poderes o en otro tipo de incluso nombramientos que faciliten acelerar este proceso. Agradecerle también a mi equipo, porque son ellos y ellas quienes llevan adelante esta transición. Ellos y ellas están instruidos para que aquellas personas que estén ya designadas, como lo es obviamente el caso de los vicepresidentes, pero demás personas, pues empiecen a transicionar con los actuales jerarcas para que les den la información más actualizada, el estado de la cuestión, y puedan comenzar su quehacer cuanto antes. Lo más importante, creo, de resaltar de este encuentro, si bien hemos discutido cosas de la transición, de la situación internacional, de la coyuntura política, creo que lo más importante de resaltar son dos cosas. Uno, la fortaleza democrática de nuestro país, algo que tenemos que proteger todas y todos. Eso no es solo la tarea de un presidente, no es solo la tarea de un gobierno, es una tarea de toda la ciudadanía, de los medios de comunicación, de todos los partidos políticos, y de todos los poderes de la República, tenemos que respaldar nuestra democracia, nuestra forma de vida pacífica. Y dos, lo segundo que considero importante, por eso empecé por ahí, por eso termino allí, desearles todo lo mejor. El éxito de ustedes es el éxito de Costa Rica. Desde ya, señor presidente electo, a su equipo, todo lo mejor. Muchísimas gracias. Perdón, ¿iba a agregar algo adicional? No. Estas son las palabras de tanto Rodrigo Chávez, presidente electo, y de Carlos Alvarado, mandatario actual, luego de esta reunión que han sostenido en este momento. Ahorita, pues, ambos pues, miembros de sus equipos van a estar respondiendo preguntas, tanto Natalia Díaz por parte de Rodrigo Chávez como Yanina Dinarte, ministra de Trabajo, ministra de la Presidencia, perdón, para pues, lo que se refiere a la administración de don Carlos Alvarado, que pues serán pues algo más de lo que fue la reunión, temas de lo que sucedió como con el aguacate, los equipos de trabajo que se están haciendo en este momento y demás, serán parte de lo que pues estemos viendo acá, luego de este encuentro que pues tuvieron el presidente electo Rodrigo Chávez y el mandatario actual Carlos Alvarado. En este momento ya pues van retirándose los mandatarios y quienes le acompañaban, y quedarán pues, como decimos, Natalia Díaz, de parte del Partido Progreso Social Democrático, y Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia. Y doña Natalia Díaz, encargada del equipo de transición. Vamos a iniciar entonces con Tomás Gómez, del medio El Observador. Tomás, por favor, puntual. Y colegas, también les solicitamos lo mismo, ya que la agenda de verdad fue... necesitamos continuar con la agenda. Gracias, Tomás, por favor. Buenos días, buenas tardes, perdón. Doña Natalia, nada más si nos confirma entonces, usted va a ser la ministra de la Presidencia en el gobierno entrante. Y después, doña Yanina, las consultas que tenemos para usted. En primer lugar, hoy se da el eventual hackeo de las bases del Ministerio de Hacienda. Queremos saber la posición del gobierno, si ya lo reconocen como un hackeo, si saben qué información fue afectada, qué explicaciones les han dado de Hacienda en este momento y cómo se va a proceder. Y en segundo lugar, conocer la posición del gobierno sobre la condena en el caso del aguacate, y si en los días que les quedan en el poder van a hacer algo, dado que ustedes también habían seguido la política de protección de las importaciones. Muchas gracias. Gracias. Demás colegas, por favor, las consultas son dirigidas para sobre el encuentro que se mantuvieron, por favor, entonces, para que mantengamos esa coordinación. Gracias. Señora Natalia. Sí, muchas gracias, Tomás. Y efectivamente sería para el Ministerio de la Presidencia.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Tomás. Si bien, por supuesto, queremos aprovechar al máximo para atender las preguntas relacionadas con la reunión de hoy, con respecto al tema de Hacienda, es muy importante ser rigurosos en lo técnico. Por eso, en el momento oportuno, terminaremos de dar detalles sobre la situación. Por supuesto, tanto Hacienda como las autoridades competentes en esta materia podrá ampliar posteriormente sobre los detalles. Y con respecto al tema del aguacate, todavía no es un tema que hemos abordado en las reuniones que hemos tenido de transición, especialmente porque el acuerdo que hemos sostenido es que una vez que se va dando la designación de cada uno de los jerarcas para las carteras, vamos a ir haciendo el trabajo de traslado de la información precisamente para las decisiones que se tengan que tomar, especialmente cuando tenemos tareas de implementación que son muy importantes para el país. Muchas gracias. Gracias, ministra. Por favor, Tomás, continuamos con Alexander Méndez de Extra. Por favor, recordarles que es sobre lo relacionado al encuentro de esta tarde. Gracias. Sí, gracias. Muy buenas tardes a ambas, doña Yanina y doña Natalia. Me llamó poderosamente la atención cuando don Rodrigo y el presidente Alvarado aseveraron acerca del encuentro, lo que discutieron, hablando de la situación global, la oferta de alimentos, inclusive hizo hincapié don Rodrigo acerca de los consejos que le dio don Carlos sobre el tema de los faltantes de puestos y poder llevarlos hasta juntas directivas, inclusive habló. La pregunta es, precisamente cuando se dio la salida de don Rodrigo del gabinete, se hicieron aseveraciones donde se señalaba prácticamente que no se tenía conocimiento absoluto de la economía, ¿ya? Que no, un gabinete que no tenía conocimiento de eso, inclusive hasta aseveró prácticamente lo mismo del señor presidente. Mi pregunta es, ¿con esta situación todos esos escollos quedaron de lado o simple y sencillamente fue algo por decir? Gracias, Alexander. Con respecto a este tema, es importante resaltar que lo que nos mueve a las dos partes es el mayor interés y el mejor beneficio para el país. Ambos, tanto el equipo de gobierno como el equipo de transición, ha buscado el acercamiento para poder conversar sobre temas que son por el fondo muy relevantes y que requieren de una acción pronta. De parte del Poder Ejecutivo, como ustedes saben, no solo hemos venido monitoreando la situación de los impactos que ha tenido la crisis entre Ucrania y Rusia, sino que también hemos venido planteando alternativas de solución que se han acercado no solo a la Asamblea Legislativa, sino que también se han venido trabajando desde los ministerios. Y en ese sentido hemos encontrado en la conversación de hoy un espacio muy importante, precisamente por coincidir en las preocupaciones, por supuesto por observar las dimensiones de los potenciales impactos que esto puede tener y también de la necesidad que se nos impone de poder tomar en muchas oportunidades el canal legislativo para poder implementar medidas que permitan paliar los impactos. Entonces creo que en el fondo ese es el aspecto más importante a resaltar. Aquí hay una coincidencia que nos mueve y es el interés de las mejores condiciones para el país. Y eso ha sido lo que ha motivado la conversación del día de hoy. Bien, muchas gracias. Juan Enrique Soto de Noticias Monumental, por favor, Juan Enrique. La pregunta sería para doña Natalia. ¿Cómo le va, doña Natalia? ¿Cómo está, Juan? Muy bien, gracias. Quisiéramos consultar cuándo se anunciarán los miembros del gabinete, los primeros, ¿verdad? Y cuántos serán estos primeros miembros. También saber si usted sigue recibiendo currículums, cuántos currículums ha recibido hasta el momento de personas que quieren formar parte del gobierno. Si ya definieron los invitados extranjeros para el traspaso de poderes. Y una pregunta más técnica sobre los ministerios, sobre el PANI, el MEP, si van a seguir siendo teniendo rango de ministerios y si va a tener coordinación con el equipo privado. Y para doña Yanina nada más preguntar, ¿se confirma que eso no es un hackeo? Porque los contribuyentes ocupan saber. Gracias, Juan Enrique. Iniciamos con doña Natalia, por favor. Sí, bueno, don Juan Enrique, efectivamente es un proceso que, como bien he dicho en anteriores ocasiones, inició semanas atrás, ¿verdad?, el día de la elección. Entonces es un proceso que se ha venido haciendo hace algún tiempo. Toda la semana anterior estuvimos en procesos de entrevistas que continúan aún. En esta semana se hará un anuncio de algunos de esos jerarcas enfocados en este momento en ministerios. Estamos también viendo presidencias ejecutivas. Como usted comprenderá, son cerca de 1,000 nombramientos, pero como bien ha dicho el presidente Rodrigo Chávez, él lo que quiere es que también el jerarca que se nombre pueda tener incidencia directa en el nombramiento de sus equipos para poder hacer un buen gobierno. Como comprenderán, también dependerá de eso la asignación de las demás personas, pero por lo pronto va a ser a nivel de jerarcas esta misma semana. Y ahí daremos los detalles que usted me consulta. ¿Crees que tenía Natalia? Sí, el traspaso de poderes, hay una comisión que se hace vía un decreto.
Esa comisión ya está trabajando, hay un coordinador de la comisión también, y ellos están viendo en un tema aparte. Yo cualquier cosa, pues en alguna duda o algo que pueda apoyar, ahí estaré, pero yo no estoy directamente en la comisión de traspaso, es algo que está trabajando directamente con la Cancillería. Muchas gracias, doña Natalia. Y con respecto a la pregunta sobre Hacienda, reitero precisamente que por responsabilidad lo que corresponde es terminar de tener todos los detalles que los equipos especializados están levantando para poder con toda transparencia dar muchos más detalles. Yo les agradecería que una vez que tengamos la comunicación disponible con base en la información, pues les haremos saber y les agradecemos la información que puedan prestar a la ciudadanía para su tranquilidad. Muchas gracias, doña Yanina y doña Natalia. Alan Arroyo, de Noticias Colombia, para finalizar. Gracias. Buenas tardes a ambas, señoras ministras. Primero, si ha quedado definida alguna nueva reunión entre el presidente Chávez y el presidente Alvarado, si quedará ya para el acto propiamente de traspaso de poderes. A doña Natalia también, en este proceso de entrevistas, ¿cuál ha sido quizá el principal reto por delante? Es la cantidad de currículos, seleccionarlos. También no sé si el tema del salario que se ha comentado es un salario relativamente bajo para la responsabilidad que eso amerita, cerca de 1.300.000 colones. Para alguien inclusive del sector privado posiblemente pueda tener un salario un poco mayor. Si eso es un elemento que inclusive ha entrado en juego en las designaciones, en las entrevistas, en las diferentes consultas. Y también, si han tenido ya definida, doña Natalia, ya con su designación como ministra de Presidencia, agenda de reuniones con las diferentes facciones, como ha anunciado don Rodrigo Chávez, y si ya lo tienen previsto para esta o para la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Alan. Doña Natalia. Muchas gracias, Alan. Efectivamente, ha sido un proceso en donde se busca que la persona tenga experiencia profesional, por supuesto, capacidad gerencial, que tenga conocimiento idealmente del ámbito público o privado. Son muchas características que estamos evaluando a lo interno del equipo. El equipo está conformado en una comisión de don Rodrigo Chávez, los dos vicepresidentes y mi persona. Estamos haciendo las valoraciones también de quiénes son las personas que van a la entrevista. De un total, puedo hablarle de un promedio quizás de 10 personas, pueden ser más candidatos posibles a alguna institución. 3 están escogiendo idealmente para entrevistas, de esos que enviaron la información. Hay muchas personas, y quiero aclarar esto ahorita, que enviaron currículum pensando en que era cualquier tipo de cargo, y si dejamos muy claro en la primera conferencia que sería para jerarcas, para que no haya una mala interpretación a quien envió esa información, ahorita lo estamos haciendo únicamente para ministerios y presidencias ejecutivas. Ese ha sido parte de los criterios, que como le digo, en esta misma semana daremos más detalles en esa conferencia de prensa. Pero obviamente limitantes siempre hay, desde el tema obviamente salarial para algunos casos, otros no ha sido un problema. Pero sí, efectivamente, como usted bien dice, la base parte de 1.300.000 colones, ¿verdad?, que no se ha ajustado tampoco recientemente, y dependiendo de si la persona es licenciada o colegiado, licenciado, pues tiene un porcentaje adicional, pero no es en todos los casos. Entonces es un tema que estamos viendo también en ese detalle, pero bueno, el proceso considero ha sido exitoso. Hemos avanzado bastante y esta misma semana vamos a darles noticias al respecto. Con respecto a la reunión, a una futura reunión de los del presidente actual y el presidente electo, no se ha determinado una futura sesión. Sin embargo, sí se están programando varias reuniones que corresponden precisamente al proceso de transición. Como lo decía el presidente Alvarado, es muy importante que los equipos técnicos estemos activos en este traslado de información, de conocimiento y también el esclarecimiento del estado de la situación actual de las instituciones y del Estado. Por eso, esta misma semana también se prevén otras reuniones en el plano técnico y, como lo señalaba, conforme se vayan dando las designaciones, vamos a ir articulando los encuentros de los jerarcas salientes con los futuros jerarcas para poder hacer ese intercambio de información y, por supuesto, darles todo el contenido que sea necesario para un buen arranque de la administración. Bien, muchísimas gracias. Ay, disculpe, Alan, sí, no le contesté esa pregunta. Sí, estamos iniciando esas reuniones justamente para esos acercamientos. Entonces nos interesa, como ustedes bien saben, una agenda también para las sesiones extraordinarias que arrancan por primera vez en este momento, ¿verdad?, a raíz de las reformas que se hicieron. Entonces estamos trabajando de la mano con las fracciones para determinar cuáles serían los proyectos de ley de su interés, también trabajando en las iniciativas que se presentarán desde el Poder Ejecutivo y revisión también de proyectos de ley que quizás sean muy valiosos si se encuentren hoy en la corriente legislativa. Bien, muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias a la ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte,
y a la encargada del equipo de transición del presidente electo, doña Natalia Díaz. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hay algunas fechas definidas, pero no las tengo aquí a mano. Voy a reconfirmarlas y con mucho gusto ahí les comentamos, claro.